Científicos revelarían un factor clave para la generación de próximas variantes del coronavirus y darían una advertencia importante a conocer. ¿Sabía usted que recientemente los científicos indicarían que los pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos serían la clave para la generación de nuevas variantes? ¿Qué dicen los expertos en relación al posible riesgo de nuevas variantes COVID-19? ¿Qué es lo que podría pasar con la temporada de frío? ¿Por qué algunos expertos indicarían una nueva ola global de coronavirus? En una reciente publicación de este 25 de octubre de 2024, un grupo de expertos daría una advertencia importante a conocer. Los pacientes inmunocomprometidos serían factores claves para la generación de próximas variantes del coronavirus. ¿Qué es lo que podría pasar? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos alertarían sobre el riesgo de nuevas variantes del coronavirus. Los pacientes inmunocomprometidos serían clave para generar las mismas. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que ya muchos expertos alertarían que con la temporada de frío que estaría enfrentando los países del hemisferio norte, una nueva ola o riesgo de ola global estaría presente en relación no solo a COVID-19, sino sobre todo gripe y síndrome respiratorio, en donde no se descarta la posibilidad de nuevas variantes del coronavirus. Ante ello, un grupo de científicos había dado una advertencia importante a conocer. En una reciente publicación de este 25 de octubre de 2024, científicos alertarían que los pacientes inmunocomprometidos serían la clave en la generación de nuevas variantes del coronavirus. La pandemia por COVID-19 habría demostrado que los virus respiratorios pueden adaptarse con rapidez a su entorno, lo que refleja la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2. Estas variantes se habrían desarrollado y, con gran medida, las mutaciones habrían permitido que el virus pueda mejorar su capacidad de transmisión y evadir la respuesta inmunitaria. En este contexto, una investigación habría revelado que los pacientes inmunosuprimidos pueden desempeñar un papel fundamental en la evolución de estos virus, actuando como reservorios donde se generan mutaciones. En el marco de la conferencia y congreso HEMATO 2024, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, se habría mencionado un punto importante a tomar en cuenta. Para comprender la evolución viral del SARS-CoV-2, hay que remontarse a los primeros días de la pandemia, cuando circulaba lo que conocemos hoy en día como el prototipo del virus SARS-CoV-2. Esta versión del virus fue reemplazada rápidamente por nuevas variantes con características de transmisión mejorada, como habrían sido, por ejemplo, la mutación D614G, que habría incrementado la capacidad de infectar y se habría vuelto predominante a nivel mundial. Desde entonces, las variantes sucesivas como alfa, beta, gamma y hoy en día Ómicron han marcado diferentes fases de la pandemia. Cada una de estas variantes habría acumulado mutaciones que mejoran su supervivencia en un entorno donde la inmunidad preexistente en la población se vuelve cada vez más común. La selección de ciertas mutaciones responde a la necesidad del virus de sobrevivir. Es muy importante mencionar que la mutación D614G, que afectaría a la proteína de la espícula, confiere al virus la mayor capacidad de unión al receptor ACE2 a las células humanas. Esta mutación aumentó significativamente la transmisibilidad del virus y rápidamente se volvió dominante. La propagación de estas variantes se produce cuando una mutación permite al virus superar la inmunidad persistente en una persona infectada, en donde si el virus mutante logra infectar a alguien con cierta inmunidad, como por ejemplo una persona vacunada o que ya superó la enfermedad, entonces esta variante puede evadir la respuesta inmunitaria y comenzar a replicarse. Un papel fundamental lo incluirían los pacientes inmunosuprimidos. Los pacientes inmunosuprimidos representan una situación particular y crítica en la evolución del SARS-CoV-2. Debido a su sistema inmunológico debilitado, estos pacientes suelen tener infecciones prolongadas,
ya que sus defensas no logran eliminar el virus con la misma rapidez que una persona con sistema inmunitario funcional. Esto da lugar a un ambiente en el cual el virus puede replicarse de manera sostenida y generar múltiples mutaciones. En estos pacientes, el virus permanece activo durante más tiempo, lo que aumenta las posibilidades de que se generen nuevas variantes. Aunque muchas de estas mutaciones pueden no tener un impacto significativo, algunas pueden conferir al virus una ventaja adaptativa, ya que en términos de evasión inmunológica o de mayor capacidad de transmisión, esto sería crucial para que el virus genere nuevas infecciones y sobre todo se genere nuevas variantes del coronavirus, una situación que nosotros tenemos mencionado. Según la publicación, hoy en día los científicos alertarían que el factor clave para la generación de próximas variantes del coronavirus estaría dado sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, en donde al tener un sistema inmunitario debilitado, el virus permanecería mucho más tiempo con la posibilidad de replicarse y sobre todo de generar nuevas mutaciones. Los pacientes inmunocomprometidos serían un factor clave para la generación de nuevas variantes del coronavirus. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en los científicos habrían revelado un punto crucial en la generación de nuevas variantes del coronavirus. En una reciente publicación de este 25 de octubre de 2024, científicos alertarían que los pacientes inmunocomprometidos serían claves en la generación de nuevas variantes del coronavirus. En el Congreso EMATO 2024, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, se había revelado que el SARS-CoV-2 sería un virus que constantemente muta. Sin embargo, su capacidad para mutar no solo sería el único factor a considerar, dado que también la infección en pacientes inmunocomprometidos, los cuales tienen un sistema inmunitario debilitado, haría que el virus pueda permanecer mucho más tiempo y genere nuevas mutaciones que puedan generar nuevas variantes del coronavirus. Una situación importante y factor clave en la generación de estas variantes. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta la información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.